¿Cómo está Muy usted? buenas, ¿qué tal? Carlos, pues estamos viendo que el Partido Socialista utiliza todo lo que haya a su mano para beneficiarse de las instituciones públicas. Lo hemos visto con Pedro Sánchez, pero esto es algo continuo de este Felipe González. Nada, no, totalmente. O sea, la utilización que se están haciendo en las instituciones es peligrosísima. El pequeño problema que tenemos aquí es que cualquier cosa que haga el Partido Socialista Este pasa trocito, totalmente gato, de ¿por qué es soslayo y trocito? no influye en la opinión pública gracias al control mediático que tiene este partido, el partido de Pedro Sánchez. Pero un caso como este, que es la primera vez en el cual un presidente del gobierno tiene que ser expedientado en España por haber utilizado medios oficiales, medios de la Moncloa, en una campaña electoral, es de una gravedad máxima. Yo, simplemente por repasar el elenco de cuestiones que está utilizando, porque realmente está utilizando todo ello para campaña electoral, que es en lo que vive permanentemente Pedro Sánchez, es literalmente escalofriante. Ha utilizado como escenario la Moncloa, cosa que no se puede hacer, porque es una ventaja competitiva clarísima con respecto al resto de partidos. Tú no puedes dar la sensación de que eres ya presidente y de que la institucionalidad está contigo y que el resto son unos pobrecillos que tienen que estar haciendo determinadas filmaciones en sedes muy inferiores en calidad a aquella casa que pagamos todos los españoles. Por eso es la presidencia del gobierno, el edificio de la Moncloa, el Palacio de la Moncloa. Ha utilizado, porque la ha utilizado, las presiones suyas sobre la justicia, para que determinadas sentencias tuvieran un determinado sesgo y no influyeran excesivamente en su campaña. Es más que conocido que él ha estado influyendo en la fiscalía, es más que conocido que desmontó directamente la acusación de la Abogacía del Estado cargándose a Edmundo Val, y estoy hablando del juicio del 1 de octubre. Es más que conocido que ha presionado a los jueces para conseguir lo que al final ha acabado resultando, y es que el delito por el cual se condenase, uno de los delitos por el cual se condenase a los golpistas, fuese el de sedición y no el de rebelión. Si lo ha conseguido o no, si la influencia ha triunfado o no, es otra cuestión. Pero la cuestión es que evidentemente él ha estado influyendo para eso. Ha estado utilizando otras instituciones, como por ejemplo es el CIS. El CIS está dando en estos momentos unos resultados que no tienen nada que ver con ninguna otra de las casas que se realizan a estudios demoscópicos. Con ninguna de ellas. Con ninguna. Bueno, o todas están equivocadas o se está utilizando el CIS de una forma absolutamente descarada. Él está utilizando el presupuesto, y es verdad que esto no es ilegal, está utilizando el presupuesto del Partido Socialista, pero es un abuso absoluto para pagarse un jet privado con el cual está haciendo la campaña. Dentro del Partido Socialista no hay nadie que le afee que un partido que viene de realizar innumerables despidos por la caída que han tenido en escaños, porque él alardea mucho de tener 123, después de haber tenido 84, por cierto, pero es que esos 123 se alejan tanto de las antiguas cifras del Partido Socialista que el Partido Socialista, por la ausencia de fondos que se reparten de acuerdo a los escaños que ocupas, ha tenido que efectuar un montón de despidos. Bueno, pues su solidaridad con sus compañeros es la de coger el dinero que queda en el Partido Socialista y gastárselo en alquilar un jet privado, porque está haciendo toda la campaña en un jet privado. Esto es Pedro Sánchez, es decir, el respeto que él tiene por las instituciones es esta. Y es la misma persona, evidentemente, que, por ejemplo, simplemente por poner otro ejemplo, le está persiguiendo el Consejo de Transparencia diciéndole que tiene que entregar la documentación de sus negociaciones con los separatistas en la famosa declaración en el Pacto de Pedralbes. Y no lo entrega. Es decir, para Pedro Sánchez las instituciones son determinados elementos que él utiliza, que no respeta y que tienen que servir a sus fines electorales. Lo hace con todo. Hoy mismo hemos descubierto que en las negociaciones con el Brexit, resulta que ha habido países que se han tomado muy en serio estas negociaciones y están consiguiendo determinados acuerdos beneficiosos. Bueno, nos podemos imaginar cuál no, ¿verdad? El único que no ha avanzado en nada ha sido el gobierno de España, en estos momentos representado y en la presidencia con el Partido Socialista, porque han decidido abandonar por completo la representación y la obligación que tienen de defender España en ese tipo de negociaciones internacionales. Es decir, las instituciones para ellos son de usar y tirar, las usan para un modelo electoral. Oye, y si no les sirven para las elecciones porque consideran que la opinión pública no se va a enterar, no pasa nada y directamente se olvidan de hacer el trabajo por el cual se les paga. Carlos, la última noticia que dicen que Pedro Sánchez ha pedido a Piñeiro, al presidente de Chile, que celebren la cumbre del clima aquí en España, cuando, por lo menos que yo sepa, ni siquiera se ha tenido que cambiar el partido Barcelona-Real Madrid porque no se podía garantizar la seguridad en España de ese partido. O sea, ¿no eres capaz de garantizar en un encuentro de fútbol y vas a poder garantizar lo que es una cumbre internacional del clima, donde van a venir pues gente de todo el mundo a crear problemas? No, totalmente. Y luego hay incluso determinadas cuestiones que son muy llamativas, ¿no?, de cómo se desarrollan las negociaciones por parte del Partido Socialista. Hemos visto cómo estos días ha habido una ausencia clarísima de determinados efectivos policiales en las calles de Barcelona, hasta el punto de que ha habido agentes que han sufrido ataques, les han lanzado piedras desde las ventanas,
ha habido gente que ha estado en riesgo directamente por su vida y hemos visto cómo mientras tenía determinadas unidades, por ejemplo, de la Guardia Civil, dentro de los cuarteles porque no quería sacarlos, quería tenerlos como una especie de retén de ultimísima seguridad, pero ha puesto en peligro la vida de determinados agentes, escatimando no solamente los efectivos que había, el número de personas, sino también los medios que se les concedía, por ejemplo, el permiso para utilizar pelotas de goma como material antidisturbios en determinadas ocasiones y siempre después de pedir permiso y no de forma generalizada se les ha concedido. ¿Por qué ha hecho este tipo de cuestiones? Bueno, las ha limitado y así consta ya en las quejas que han trasladado varios sindicatos policiales al Ministerio de Interior, lo ha hecho así porque no quería una escena de ocupación de Cataluña. ¿Y por qué? Porque resulta que después, ya lo está haciendo ahora, pero sobre todo después del 10N, quiere volver a negociar con esos partidos separatistas. Es decir, se trata de un gobierno y se trata de un presidente que condiciona todo a su poder, todo a su sillón, todo a su triunfo electoral. Le da lo mismo si tiene que reducir el número de efectivos en Cataluña, lo reduce. Si tiene que lanzar una imagen absolutamente negativa de Cataluña a todo el mundo, la lanza. Con tal de que su escenario, su puzzle, su ajedrez, su tablero de ajedrez electoral no se le desmorone. Eso es lo que es prioritario para él. Entonces, si tienes que generar una vía de salida para que pueda explicar esa situación Esquerra, se baja el número de efectivos policiales. Si resulta que para no tener una campaña electoral de PDCAT destrozando a Esquerra, porque Esquerra va a ser el socio preferente, porque de hecho ya lo es, del Partido Socialista a nivel nacional, pues si para eso tiene que arrinconar a PDCAT, lo arrincona, pero no por el bien de Cataluña, no, no, exclusivamente por una cuestión de estrategia electoral. Si necesita regalar Navarra, a EH Bildu se la regala. Si necesita dejarle que tramite un estatuto de autonomía que lleva directamente introducida la autodeterminación del País Vasco, en el caso de PNV, en el País Vasco, se lo permite. ¿Por qué? Porque es su socio electoral. Es decir, todo en el caso de Pedro Sánchez tiene una misma explicación. Y es que las instituciones, las negociaciones, las decisiones, el Consejo de Ministros le tienen que servir a él. Yo vengo de familia, mi padre es funcionario, ingeniero del Estado. Yo siempre había escuchado en mi casa esta historia del servicio público. Bueno, este señor le ha dado la vuelta. O sea, no hay ningún tipo de servicio público en su función. Es decir, todo lo público le tiene que servir a él en vez de servir él a lo público. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Te vemos mañana con tu programa, con España Cuestas, a las 22 horas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho.